Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Hoy queremos poner en el debate el acueducto de Batero de Sevico. Desde hace 16 años se comenzó a hacer el acueducto de Batero de Sevico. Se le asignó a un ingeniero y el ingeniero abandonó la obra y jamás ha vuelto a la comunidad. No se sabe si el Estado le dio aporte para comenzar. Lo que sí se sabe que ahí está todo abandonado. Este acueducto beneficiará a más de 75 mil familias que carecen de este líquido vital para desenvolvimiento diario, para lavar, para consumir, para darle a los animales, y se sienten desprotegidos. Como antes el Estado manejaba la cosa de una forma que era increíble, era como un chiquero de burro que los políticos manejaban el Estado, nosotros quisiéramos, en nombre de la comunidad, que Wilton Arnaud, director de INAPA, chequee en la carpeta qué pasó con esta obra en Batero de Sevico. ¿Dónde está Batero de Sevico? Es parte de la provincia Sánchez Ramírez, una de las provincias más ricas, pero que no recibe la bonanza de esa riqueza. Cerca de Sevico, entrando por Peralejo hasta el final, 11 kilómetros, ahí está Batero. Con gente buena, con gente trabajadora, que necesitan entrar en el desarrollo. Y para esto necesitan el agua. Necesita que se termine el acueducto para que la gente pueda tener tranquilidad. Yo sé que el ayuntamiento de Sevico no tiene dinero para terminar una obra de esta naturaleza, que se necesita la colaboración del Estado. A veces pienso que Batero ha sido castigado por el simple hecho de nunca estar del lado del gobierno, porque siempre ha defendido el Partido Blanco, ahora el PRM. Desde 1978, Batero ha sido un bastión del Partido Blanco, ahora del PRM, y eso ha sido castigado. En Batero no hay empresa. En Batero solamente hay una policlínica y la escuela. Son los únicos empleos, y los guardias, los únicos empleos que hay en la comunidad. La comunidad vive de la producción que hace en el campo y necesita tener la ayuda del gobierno para no tener que salir de Batero de Sevico. Hoy, más que nunca, la gente está sentado en el parque porque no tiene producción, ya que vivían de la crianza de cerdo y todos fueron sacrificados. Para esto se necesita que el gobierno vaya en auxilio de Batero a través de financiamiento, que se le termine su acueducto para que la gente busque alternativa cómo insertarse en la economía sin tener que salir del pueblo. ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer de Batero de Sevico? Cultivar la tierra. ¿Qué necesita? Recursos para la preparación. Recursos para comprar productos. Y esto ellos no lo tienen. Tiene que llegar a través de los financiamientos
de gobierno para que esta gente buena y trabajadora se queden en Batero de Sevico. Nosotros desde aquí, desde Batero Digital TV, siempre vamos a defender la comunidad, sin tapujo, con transparencia, primero porque tenemos un compromiso moral, porque allí viven nuestra familia, nuestros amigos, y segundo, porque Batero Digital TV es la voz de Batero de Sevico, una institución comprometida con la comunidad, comprometida con hacer, dar a conocer las cosas que pasan en Batero para que se entere el presidente de que en esta comunidad se necesita su ayuda. Hemos estado trabajando siempre en la defensa de Batero de Sevico. Cuando estaba su carretera mala, cuando no tenía puente, ahí tuvimos nosotros haciendo conocer la voz de Batero, poniéndola en el debate para que los funcionarios se enteren de lo que pasa en la comunidad. Hacemos un llamado al senador de la provincia, a la diputada, a la gobernadora y al síndico que tomen en cuenta a Batero de Sevico para resolver el problema del acueducto, darle su terminación para que la gente pueda estar tranquilo, pueda vivir en paz, tenga este líquido que debe ser declarado como un derecho. Al director de INAPA, ponga atención a qué pasó con este acueducto y devuélvale la felicidad a Batero de Sevico, terminando el acueducto para que su gente se beneficie. Nosotros estaremos aquí siendo la tribuna de Batero de Sevico. Recibimos informaciones de la comunidad, de las asociaciones, de los jóvenes preocupados porque no se ha terminado este acueducto y que qué pueden hacer ahora en este momento de crisis que vive la comunidad de Batero. El presidente debe escuchar a esta comunidad. Sé que está en la zona de Monte Plata. Pase por Batero, que Batero siempre ha sido recíproco con su partido y ahora con su gobierno. No deje abandonado a esta gente, porque esta gente necesita la solidaridad del Estado para quedarse en Batero, seguir produciendo, mandando sus hijos al colegio y a la universidad, siendo gente útil. No deje solo a Batero de Sevico, señor presidente, que desde allí se ayudó para cambiar al gobierno que era sordo y ciego, confiaron en su persona para hacer los cambios que necesita la nación y que necesita el campo. Batero se comprometió con su partido, hoy espera que usted le devuelva como recompensa las necesidades básicas de la comunidad. No están pidiendo nada personal, simplemente que se termine el acueducto para que beneficie a la comunidad de Batero de Sevilla.